Hola mis amigurumis, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo el patrón de este angelito. Me lo habéis pedido muchísimo, lleváis años pidiéndomelo, pero quería subirlo en Navidades o cerca a Navidad para que lo podamos hacer para ir formando nuestro Belén. Y bueno, espero hacer el resto de las figuritas antes de Navidad, si es que me da tiempo, porque estoy un poquito apurada. Pero bueno, espero que os encante. Si ha sido así, no te olvides de darle like y compartirlo. Vamos a ver cómo se hace. Empezamos la cabeza con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número dos haremos un aumento de puntos bajos, es decir, dos puntos bajos en el mismo huequito y lo repetiremos alrededor. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 4 haremos dos puntos bajos, uno, ponemos el marcador, dos y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1. Dos. Y 3. Y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3, 4. Y hacemos el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. De la vuelta número 7 a la 14 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 15 haremos 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 16 haremos 3 puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador, 2, 3 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta 17 haremos 2 puntos bajos y una disminución. 1, ponemos el marcador, 2 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Por último, en la vuelta 18 haremos un punto bajo, ponemos el marcador, 1 disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ahora vamos a ir rellenando la cabeza poco a poco, pero sin dejarla vacía.
Muy bien, cuando ya la tengamos rellena, vamos a cerrarla formando un anillo, pasando el hilo de fuera hacia el centro del punto por todos los puntos de esta manera, hasta volver al primer punto por donde hemos comenzado. Son un total de 12 puntos los que tenemos que hacer, hasta volver donde hemos empezado. Estiramos para cerrar el anillo, aseguramos el hilo, estiramos fuerte para que se cierre del todo y listo, ya tenemos la cabeza y dejamos el hilo para luego coserla al cuerpo. Muy bien, para hacer los brazos empezamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y de la vuelta número 2 a la 11 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Para hacer las mangas comenzamos en color blanco, disculpad que estoy un poquito congestionada, que hace mucho frío ya aquí. Bueno, hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Vamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y de la vuelta número 2 a la 6 hacemos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a hacer el cambio de color al dorado o al que a vosotros más os guste. Y hacemos un punto bajo en cada punto hasta terminar la vuelta. Para hacer las alas es un poquito más complicado, pero a la vez es muy sencillo. Hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos. Uno y dos. Y repetiremos el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto cadena, giramos la pieza, vamos a trabajar por filas y hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el siguiente vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Perfecto. Y ahora haremos 4 puntos cadeneta. Y 4. Muy bien. Ahora volvemos a hacer lo mismo. Trabajando por filas, giramos la pieza, saltamos 2 cadenas y hacemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y 8 puntos bajos. 1 hasta volver aquí al principio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. En la siguiente fila, punto cadena, giramos la pieza y hacemos un punto bajo. Dos, tres,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 4 puntos cadeneta. Muy bien. En la siguiente fila giramos la pieza, saltamos 2 puntos cadena y hacemos 12 puntos bajos, 2 en las cadenas y 10 en el cuerpo entero, hasta volver a donde hemos comenzado. Ahora hacemos un punto cadena, giramos la pieza, nos volvemos a hacer un punto bajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y añadimos 4 puntos cadeneta. En la siguiente fila saltamos 2 puntos, hacemos 2 puntos bajos en la cadena y los 14 hacia arriba, hasta volver a la parte de aquí. Ahí. Volvemos a hacer un punto cadena, giramos la pieza y hacemos 1, 2, 3. 4, a ver que enfoque un poco, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la fila anterior y añadimos otra vez 4 puntos cadeneta. 1, 2, 3 y 4. Y repetimos. Hacemos, saltamos 2 puntos cadena, hacemos 2 puntos bajos en la cadena y luego hacemos un punto bajo en la fila hasta volver al inicio. Y ahora haremos una vuelta completa todo alrededor para regular todos estos puntos que nos quedan desiguales y volveremos hasta aquí al inicio. Ahí. Para hacer el pelo en color marrón, he elegido yo, lo podéis hacer en el color que os guste, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número 2 haremos un aumento de puntos bajos. Y 2 y repetiremos el aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador, 2 y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2 y 3, y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta el final de la vuelta.
En la vuelta número 6 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. Y por último, de la vuelta número 7 a la 14, haremos un punto bajo. En cada punto bajo, a ver, ahí, que se me ha salido de la aguja, y repetiremos el punto hasta terminar las vueltas. Para hacer el moño, haremos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número dos hacemos un aumento de puntos bajos. Y dos, y repetiremos el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y un aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. De la vuelta número 4 a la 6 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. Y por último, en la vuelta número 7 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta finalizar la vuelta. Ahora rellenamos el moñito con cuidado porque mi marrón es muy oscuro, por ejemplo, si lo hacéis con colores oscuros tenéis que tener muchísimo cuidado a la hora de rellenar, pero no hay que dejarlo vacío. Muy bien, y cerramos el moñito como hemos hecho antes con la cabeza o como hacemos con la mayoría de las piezas. Lo cerramos formando un anillo, pasando el hilo por todos los puntos, de fuera hacia el centro del punto, cerramos el moñito, aseguramos el hilo y lo dejamos larguito para poder coserlo a la cabeza. Muy bien, el cuerpo. Vamos a comenzar con dorado, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo, nos volvemos a enganchar y en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento de puntos bajos. 1 y 2. Y repetimos el aumento todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 3 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 4 haremos un punto bajo ya en color blanco. Hacemos el cambio de color y hacemos un punto bajo, ponemos el marcador. Ahí, en el primero, o sea, el primero no cuenta porque es un punto raso y hacemos un punto y un aumento hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 5 haremos un punto bajo ya de manera normal en todos los puntos hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 6 hacemos dos puntos bajos, uno, ponemos el marcador, dos y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 7 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta.
En la vuelta número 8 haremos 3 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, 3 y el aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 9 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 10 haremos 4 puntos bajos y un aumento. 1, ponemos el marcador. 2, 3, 4 y el aumento y la disminución, perdón. No, el aumento. El aumento. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta de la vuelta, 11 a la 17 haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 18 haremos un cambio de color al color dorado. Y haremos un punto bajo en cada punto bajo hasta terminar la vuelta. En la vuelta 19 haremos 4 puntos bajos, esta vez sí que vamos a hacer disminución. Hacemos 4 puntos bajos. Primero esta vuelta la vamos a hacer cogiendo solo la parte de atrás del punto. Hacemos 1, 2, 3 y 4 y la disminución, que se hace de esta manera. Sacas el hilo y vuelves a entrar por el otro, lo sacas y los juntas los 3. Y hacemos los 4 puntos y la disminución todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta número 20 ya cosemos de manera normal, hacemos 3 puntos bajos y una disminución. 1, ahora ya cosemos todo el punto, 2, 3 y la disminución de manera normal e invisible. Así. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. En la vuelta 21 hacemos 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y la disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. Por último, en la vuelta número 22 haremos un punto bajo, ponemos el marcador y una disminución. Y debemos de repetir esta serie todo alrededor hasta terminar la vuelta. Ahora solo toca rellenar el cuerpo. Con este tenéis que tener un pelín menos de cuidado porque al ser blanco pues no es tanto problema porque no se suele ver tanto el relleno desde fuera. Pero bueno, de todas formas no hay que pasarse rellenando ni dejarlo hecho una piedra. Lo rellenamos de esta manera y cuando ya veamos que no está muy relleno porque la parte de abajo tiene que quedar plana, lo cerramos con la aguja formando un anillo como hemos hecho con las piezas anteriores. Para hacer el detallito del pelo, del moño o la gomita del pelo, como la queréis llamar, vamos a hacer 38 puntos cadeneta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38. Tiramos y listo. Ahora vamos a cortar el hilo de la cabeza porque no lo vamos a usar. Vamos a introducir el pelo, o sea, la cabeza dentro del pelo.
Y vamos a darle un par de puntaditas a lo que sería el pelo, cogiendo la cabeza y el pelo al mismo tiempo, para que, bueno, no se nos descosa ni se nos vaya a mover el pelo en plan peluca ni nada de eso. Y listo, vamos a hacer un par de puntaditas todo alrededor y ya aseguramos el hilo con un nudito, cortamos, ahí perdemos, cortamos y listo. Ahora lo vamos a coser al cuerpo, con el dorado del cuerpo, vamos a ir haciendo una puntada así todo alrededor del cuello hasta que se quede bien cogido la cabeza del cuerpo. Si tenéis que dar un par de vueltas o tres, no pasa nada, las dais y sin problema, no es ningún inconveniente dar muchas vueltas para que algo se quede bien cogido, bien cosido y que no se nos vaya a mover, ¿vale? Si ya veis que está bien, pues simplemente para cerrar, como ya sabéis y hacemos siempre, es hacemos un nudito, así, ahí, lo pasamos por dentro, estiramos, perdemos el hilo por dentro del cuerpo y lo cortamos, así. Ahora vamos a coger el bracito, lo vamos a cerrar con un anillo también. Lo cerramos así, está totalmente sin rellenar. Y vamos a introducirlo dentro de la manga, así cuesta un poquito, os podéis ayudar de una horquilla, de lo que tengáis a mano para estirar de ambos lados, para que entre totalmente el brazo dentro de la manga, no cuesta mucho tampoco. Cortamos el hilo rosa y con el dorado vamos a coser el brazo y la manga juntos con un par de puntadas así y listo, perdemos el hilo por dentro de la manga y lo cortamos también. Ahora ya tenemos el brazo y la manga unidos, pues ahora vamos a unir la manga y el brazo al cuerpo. Lo podemos coser de esta manera para juntarle las manitas y que esté rezando, o le podéis poner las manos de la manera que más os guste. No es ningún problema y queda muy bien también. Así que yo se las voy a poner hacia adelante en forma de rezar para que dé como más, quede más religioso y quede más navideño. Así. Y le pondremos las manos juntitas para que esté pues rezando, ¿no? Cuando ya tengamos la manga totalmente cosida, ya sabéis, ahí se engancha el hilo, hacemos un nudo, perdemos el hilo y lo cortamos. Y haremos lo mismo con la otra manga, aquí, así. Ya tenemos las dos mangas, pues vamos a coger un hilito rosa de la mano y las vamos a unir. Le damos un par de puntaditas y listo. Para las alas vamos a pasar el hilo a la parte de arriba, así que vamos a ir haciendo puntaditas por el borde. Uy, a ver que se enfoca bien. Hacemos así puntaditas hasta llegar a la parte de arriba del ala para poder unirla con el otro. Con el otro ala. Hay que unirlas así. Vamos a ir haciendo puntaditas, 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 hasta arriba. No tienen que ser las puntadas muy separadas porque si no se nos ve el punto. Tiene que quedar así. Y cuando lleguemos al anillo, vamos a juntarlas así, de esta manera, las dos. Tienen que quedar en esta forma, una encarada hacia la otra, ¿vale? Con lo que sería la forma del ala hacia adentro, así, ¿vale? Y ahora las cosemos a la espalda,
¿vale? Así en esta forma, así cerraditas, para que luego tengan un poquito de forma más abierta y vayas cosiendo las dos a la vez, así, que quede un poquito recto, que no quede muy de lado. Podemos ir haciendo un par de puntaditas alrededor para que quede bien cosido. Ay, se me ha salido el hilo. Vale, y cuando ya lo tengamos, las dos partes ya bien cosidas, pues hacemos todo el rato siempre igual. Hacemos un nudito. Y perdemos el hilo por dentro del cuerpo y lo cortamos. Y ahora con el otro hilo del ala vamos a irnos hacia arriba también, de esta manera, por la parte de dentro, como hemos hecho con el otro ala, así, para poder perder el hilo por dentro del cuerpo, porque claro, como queda el ala separada del cuerpo, pues no podemos hacerlo si nos vamos con el hilo arriba. Así que así, perdemos el hilo por dentro del cuerpo, estiramos el ala para darle la forma y cortamos. Muy bien. Así nos va quedando nuestro angelito. La verdad es que es hermoso, me encanta. Y ahora le vamos a poner el moñito. Vosotros podéis ponerle dos moñitos, podéis ponerle una coleta, una trenza. Le podéis hacer el peinado que más os guste. Este es muy sencillito, queda muy bonito, es típico de comunión y la verdad es que me encanta. Así que bueno, espero que a vosotros también os guste la forma de hacerle un moñito, pero ya os digo que es muy bonito y muy original que cada uno haga lo que le gusta. Cuando ya tengamos el moñito, le vamos a coser lo que es la goma del pelito o el detalle del pelo. Le vamos a dar dos vueltas y vamos a perder el hilo por dentro de la cabeza y lo cortamos. Perdemos el otro hilo de haber iniciado la cadena. Metemos la aguja por ahí, así. Metemos el hilito, lo perdemos y lo cortamos. Listo. Para la carita yo voy a utilizar ojos negros de fieltro negro y los voy a pegar con silicona. Le podéis bordar los ojos cerraditos como hicimos con la Virgen, o bueno, le podéis poner los ojos del color que queráis o como queráis. Yo luego le he puesto un brillito en blanco a cada lado con fieltro blanco. Y le he hecho unas pestañitas con lana negra, del mismo grosor de la que estamos cosiendo el amigurumi, que es un grosor de 2,5. Así. Hacemos dos pestañitas grandotas en los ojos. Y listo. Perdemos el hilo y lo cortamos. Y listo. Perdemos el otro hilo del inicio del ojo, también, por dentro, hacia la cabeza, por ejemplo, y lo cortamos. Muy bien. Y ahora, para darle un toque más cute, un más mono, más bonito, le vamos a poner un pelín de colorete en las mejillas, que le podéis utilizar un rotulador de textil rosa, que no se va con los lavados, o rubor rosa, que es lo que te hice yo, que al lavarlo se va. Y bueno, así es como queda nuestra angelita totalmente terminada. Es hermosísima, me encanta. Tiene más o menos el mismo tamaño que hicimos con la Virgen, o sea que quedan a conjunto, son muy bonitos. Podéis hacer varios para decorar en casa estas navidades, para ponerlo en lo alto del árbol, por ejemplo, también queda hermosa. Y bueno, espero de verdad que os haya encantado. Si ha sido así, no te olvides de darle like y compartirlo en tus redes sociales para apoyarnos a mí y el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!